siguiendo con el tema, ¿cómo ves el uso digamos, tanto en el Perú como en la región, en el resto de países latinoamericanos, de los mapas, ¿no? Dentro de lo que puedas haber visto? Ok, sí, claro. Bueno, como no podría dar como números específicos, pero he visto como casos, ¿no? En el uso de los mapas, acá, por ejemplo, en Perú, otros países también, en mi propio país de donde estoy, obviamente en Estados Unidos, también tengo observaciones de los diferentes usos de mapas, ¿no? Y claro que hay, siempre hay como innovadores, ¿no? Pero veo también bastante, que hay bastante oportunidad de hacer más con mapas. Por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los errores en el campo del periodismo con el uso de mapas y visualización de datos en mapas es el New York Times, ¿no? Y también la radio público nacional, npr.org. npr.org también son muy innovadores en el uso de datos y la visualización de esos datos en mapas. Por ejemplo, tratan de ir más allá que, bueno, esto es la historia de lo que pasó, simplemente los hechos. Bueno, básicamente tratan de observar más y más allá en los hechos, ¿no? Tratando de hacer un periodismo investigativo, ¿no? Realmente, si es que los hechos dicen que es así, entonces vamos a tratar de ilustrar en un mapa, por ejemplo, que realmente sí es así, y tal vez haciendo eso podemos ver más por qué, ¿no? Por ejemplo, he visto casos hace poco en el comercio, creo que hicieron un mapa de crimen en el centro de Lima, pero este mapa fue algo estático, ¿no? Fue, o sea, un intento de ver los crímenes que estaba pasando en el centro de Lima, en las calles más que nada, pero el mapa fue algo estático, ¿no? Una imagen estática, y ahí no era posible contribuir al mapa tampoco. Claro, no era posible contribuir al mapa, y también fue de un periodo de tiempo estático, y una cosa que no, que era de un periodo muy estático, y que me parecía que quedó ahí nada más. Pero yo veo que hay mucha oportunidad de hacer algo que es más sostenible. De repente, el diario, si es que tiene un compromiso a poner, por ejemplo, a la ciudadanía para realmente investigar qué está pasando con la seguridad ciudadanía en Lima, se podría hacer, no, en vez de hacer una historia y que termine allá, podrían hacer como tratar de investigarla más allá, haciendo una aplicación que dura más que un día en el diario, ¿no? Que la gente pueda ir y usando las herramientas que provee el diario, pueden investigar sus mismos sobre cuándo están pasando los crímenes, qué tipo de crímenes está pasando, dónde, etcétera, ¿no? Es como una forma de ir, que el diario puede tomar lo que está pasando y ir más allá y ofrecer herramientas al público, ¿no? Para explorar estos fenómenos, ¿no? Ya, en tal sentido, ¿tú crees que el trabajo con mapas todavía tiene mucho por hacer en nuestro país? Sí, claro, creo que en el Perú y en todo el mundo, ¿no? O sea, hay mucha oportunidad. Yo veo que hay mucha oportunidad de negocio para implementar mapas y para ayudar a empresas y organizaciones a implementar mapas. Entonces, hay esa oportunidad de negocio, ¿no? También hay oportunidad de investigación y de aprendizaje, o sea, las metas de repente de ONGs que están tratando de entender mejor los problemas sociales. Se puede coleccionando, o sea, el acto de coleccionando datos y tratando de visualizarles mejor, y cuando están si es que tienen forma geográfico, visualizándoles en mapas, yo veo que hay bastante falta aquí en todo el mundo, ¿no? Hay bastante oportunidad de ver los datos en esta forma. Ya, supongamos que yo soy una
represento a una ONG, una institución, ¿cómo OpenStreetMaps puede ayudarme a lograr mi objetivo de tener mis datos visualizados a través de un mapa? Claro, O la comunidad de OpenStreetMaps, ¿no? Bueno, con OpenStreetMaps digamos que está trabajando una región remoto o una región rural, ¿no?, en el país, y tal vez ni existe buenos mapas en esta área. OpenStreetMap tiene la posibilidad de, o sea, uno mismo se puede contribuir datos. Entonces, si es que su ONG, por ejemplo, o su empresa está trabajando en una zona donde, bueno, tal vez tiene unos mapas de impreso, ¿no?, pero no hay mapas electrónicos, o tal vez tiene un mapa pero es incompleto, ¿no? Bueno, se puede usar OpenStreetMap y hay diferentes formas de entrar datos, ¿no? Hay imágenes satelitales que se puede trazar las calles que faltan y poner los nombres, ¿no? También se puede coleccionar datos usando un GPS, simplemente caminando y anotando en qué calle está, etc., ¿no? Y luego subir esos datos a OpenStreetMap. Y haciendo eso, o sea, se puede completar el mapa en la zona donde están trabajando. Y eso puede, por ejemplo, ayudar a comunicar dónde están trabajando, comunicar qué han logrado, en qué áreas donde están trabajando. Y también puede servir como para uso interno, ¿no?, para entender cómo es el campo, dónde están, y ayudar con quienes están trabajando, también sus aliados en el trabajo. Les pueden mejor visualizar qué sectores están trabajando, qué falta, dónde hay los aliados en estos ciertos sectores, etc., ¿no? Entonces, en esta forma, OpenStreetMap ofrece como una plataforma donde expandir y mejorar el mapa en donde uno está, tiene presencia, ¿no? Ok, gracias por tu tiempo, Ian. Sí, muchas gracias a ti, Juan. Bueno.